Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por este día tan especial. Tú nos invitas a caminar con tu pasión. Ayúdanos de manera que esta reflexión, estos momentos que pasamos junto a nuestro Cristo de las penas, pero sobre todo profundizando lo que para cada uno de nosotros significa este traslado, este viacrucis, esta experiencia de mirarte profundamente, necesitamos aprender de tu pasión para saber acoger los diseños de la vida que tú nos entregas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes. Damos comienzo el viacrucis de Hermandad y Cofradía de Arco de la Frontera. Y antes de comenzar, antes de comenzar a distribuir el cortejo del traslado hacia la Basílica Menor, pedirle que sea un traslado sencillo, humilde, silencioso, que vayamos orando, que demos testimonio y fe de seguidores de Cristo, que demostremos en las calles de Arco un año más cómo los cofrades saben llegar a él y que disfrutemos de estos momentos de oración. Hagámoslo con serenidad, sin prisa y siempre, siempre bajo el amparo del Santísimo Cristo de las Penas y de su Madre, Nuestra Señora de la Quinta Cruz. Nuestro asistente eclesiástico, el párroco donde radican las imágenes, y así como la representación del excelentísimo ayuntamiento de nuestra localidad, los cuales portarán también cinco. Sí.
Avanzar los dos, o tener la derecha por igual. ¿Puedo avanzarme? Este es. Tranquilo, usted reposado. Atrás,
Thank you.
Thank you.
pares, Pablo, no te pares. ¿Estoy llamando, Carmen? ¿Estoy llamando? Gracias.